Los puertos se han convertido en centros de comercio estratégico para el desarrollo social y económico a nivel mundial. La globalización y los avances tecnológicos han contribuido a que el transporte marítimo sea más conveniente, masivo y rentable para las grandes economías del mundo. El Perú no es ajeno a este contexto y gracias a las concesiones portuarias encargadas a Proinversión mediante la modalidad APP, se ha logrado captar más de 2.500 millones de dólares de inversión, generando desarrollo económico y mejores condiciones de vida para más familias peruanas. En 1999 se concretó, por ejemplo, la primera concesión portuaria bajo el esquema APP, el Terminal Portuario de Matarani, operado por TISUR en la región Arequipa y que ha sumado a la fecha más de 290 millones de dólares en inversiones. En 2006 se adjudicó también el terminal de contenedores Muelle Sur del Callao a la empresa DP World, con una inversión superior a 770 millones de dólares. En 2009, Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. ganó la concesión del puerto de Paita, con un compromiso de inversión de 232 millones de dólares. En 2010, el Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales del Callao fue concesionado bajo el modelo APP a Transportadora Callao S.A., con una inversión estimada de 103 millones de dólares. El año 2011 fue clave para el sector portuario del país. Se adjudicó el Terminal Multipropósito Muelle Norte del Callao a la empresa APM Terminals S.A., con un compromiso de inversión de 748 millones de dólares. Y en la selva, la concesionaria Puerto Amazonas S.A. se adjudicó el terminal portuario de Yurimaguas Nueva Reforma, con una inversión de 37 millones de dólares. Para el año 2017, la empresa terminal portuaria Paracas S.A. ganó la concesión del puerto General San Martín en Ica. Esto representó una inversión de 129 millones de dólares. Y en el año 2018, la concesionaria Salaverry Terminal Internacional S.A. se adjudicó la operación del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry con un compromiso de inversión de 229 millones de dólares. Y la más reciente concesión portuaria bajo el modelo APP se dio en marzo de 2024, cuando la empresa Terminal Portuario Jinzhao Perú S.A. se adjudicó el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del nuevo terminal portuario de San Juan de Marcona, un megapuerto que requerirá 405 millones de dólares de inversión. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.